organizada. Como que, como dice uno, con una maleta de sueño. Cada uno, cada venezolano que se ha venido tiene un propósito, pues. Durante el viaje venía llorando por todo el camino. No me alcanzaba el sueldo realmente. Yo creo que si le hacen la pregunta a cualquier venezolano, le va a responder lo mismo. Le va a decir, vienes con incertidumbre. Venimos con una expectativa y cuando llegamos es otra. Un mundo totalmente diferente allá en Venezuela. Y cuando ya uno es padre, ya uno se da cuenta que a pesar de que uno tiene más familia, uno hace lo que sea por los hijos. Al llegar aquí me sentí bien. Me sentí bien porque sé que es por mejora de mis niños, pues para cambiar la vida de mis hijos. Agradecida por un país que nos abrió las puertas, pero tenemos la esperanza de regresar. El único sueño que yo tengo ahorita es, bueno, regresar a Venezuela y comprarme mi casita para estar con mi familia. Oye, mi esperanza sería volver a Venezuela, chamo. Es un gesto muy lindo de parte de ellos, de ayudar a los venezolanos, sabiendo en la situación en la que nos encontramos. Bueno, de verdad, estamos muy agradecidos con todos ustedes.